Continúa el desplazamiento hacia el este de un frente frío, el cual se extiende desde Honduras hasta el este de Cuba, esto con precipitaciones ligeras y vientos asociados de dirección norte. Se prevé que este sistema continúe tránsito hacia el centro del Mar Caribe durante las próximas 24 horas, generando así cambios en el área marítima y costera de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con lluvias ligeras y vientos moderados a fuertes. Así lo afirma el capitán de Puerto de San Andrés, capitán de navío Luis Francisco Quecán. Se encuentra haciendo entrada al Caribe Central un frente frío proveniente del hemisferio norte. Este frente frío va a tener mucha influencia sobre el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Durante el día de hoy se espera que los vientos alcancen velocidades hasta de 30 nudos. Tendremos alguna presencia de lluvias y tormentas aisladas. Este fenómeno se espera tenga efectos sobre las islas durante el día de hoy y el día de mañana, y lo que generará también un incremento significativo en la altura de la ola. Por esta razón, las actividades marítimas van a estar restringidas en atención al riesgo que presentan para su desarrollo la altura de la ola y la velocidad del viento. Se estarán informando las nuevas características de este fenómeno para permitir en los próximos días la reactivación de las actividades náuticas y recreativas en el departamento. Se recomienda a toda la comunidad extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de estas condiciones atmosféricas, así como estar al tanto de las comunicaciones dadas por entidades oficiales.